El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre risas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Empezamos. Bueno, y bien, ya. Bien, todo bien. El aire bien, la luz bien. ¿Cómo se siente? Bien. Voy a poner esto aquí a un ladito por si de pronto se lisa, que no me va a caer. No se va a porrear porque de pronto me cae, se me lesiona. Y hoy hay video. Sí, claro. Traigo pañuelitos para que de pronto no vaya a llorar. Claro que si va a llorar me dice. Si va a llorar me dice, aquí hay pañuelitos. ¿Y si me voy a reír también? También me dice, tenga aquí. Yo le voy a poner esto aquí para que no me le va a pasar nada. ¿El aire? ¿Cómo estamos de aire en el estudio? Bien, bien. Bueno, ¿puedo hablar? Hágale. Ya empezamos. O usted toma la iniciativa. No, hágale. Bueno, no le pasa nada. ¿Normal? Sí, normal. Bueno, estoy bien. Yo la veo bien, no sé cómo se siente. No, si le falta algo, me dice. Y si saludo y me caigo. Yo la recojo. De una, aquí en voladora. Pues buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos una vez más. Hoy me siento extremadamente cuidada, sobreprotegida, vigilada. Rara, extrañísima. Yo. Pero aquí estoy, no sé qué me toca hacer. Esperaré que el papá de este espacio me autorice a hablar, a actuar, a decir, a opinar. No, vamos normal. Saludando a todos los televidentes, bienvenidos a nuestro paso a paso de hoy. Uy, no, hasta yo me siento raro. Hasta yo me siento raro en esa actitud. Ese es nuestro tema de hoy. Esos padres sobreprotectores, esos niños hiperprotegidos. Papás que si hubieran podido, en vez de comprarle un coche al hijo, le hubieran comprado un carro de valores. Esos papás que en vez de pijama le hubieran querido poner un traje de astronauta con escafandra de buzo ahí, hubieran podido envolver en ese papel de plástico de burbujitas. Esos niños que viven más envueltos que porcelana en trasteo, cuidaditos, que no les va a pasar nada. Pues si usted tiene alguno de esos síntomas, que vamos a ir descubriéndolos a través de nuestro programa, mucha atención, porque puede ser uno de esos padres sobreprotectores y estar criando un hijo sobreprotegido. Esa es la vaina, Leo, que a veces esos síntomas no son tan evidentes como los que usted acaba de mencionar, y terminamos por tratar de educar hijos felices educando hijos sobreprotegidos. Hay una muy delgada línea en tratar de que todo esté bien, de que a ellos nada les salga mal, y la sobreprotección de la que hoy hablaremos, que pasa además en muchas familias, pasa en muchos hogares, pero siempre estamos a tiempo de identificarla y por supuesto de tomar acciones al respecto para que todo lo que hoy vamos a hablar conlleva a un hijo sobreprotegido, pues no le ocurra a los suyos. También es necesario además que se estrellen, porque esa es la vida, en algún momento usted va a faltar y ellos van a tener que aprender a sortear solos estos problemas. El problema es que cuando estamos siempre ahí y faltamos, pues es como un animal de cautiverio que cuando lo vuelven a la selva, pues ya no es capaz de sobrevivir. Eso le pasa a los hijos y puede que a muchos de nosotros les esté ocurriendo, justamente no para culpabilizarlos, sino que por hacer bonito hacemos feo. Y la idea es que hoy reaccionemos. Sobre todo que muchas veces uno cree que no lo es, y hay pequeños actos en la vida cotidiana que lo ponen a uno a reflexionar. De hecho, ya han aparecido muchas denominaciones de tipos de padres que las conoceremos durante el programa y que de pronto puede ser usted uno de ellos. La línea está abierta, 268-6033. Si quiere, déle permiso a su hijo que llame, deje lo que se equivoque, que meta el dedo, que marque, que o usted mismo pregúntenos lo que quiera saber sobre este tema, compártanos su opinión, si cree que es un padre sobreprotector, si a veces se excede en los cuidados con su hijo, si le ayuda demasiado a hacer cosas que usted sabe que él podría hacer solo. Ese es nuestro tema de hoy, 268-6033. Pues con este auge de los superpapás, las supermamás, la superpaternidad,
espacios, teorías de crianza, justamente aparecen temas como estos en los que llegamos al extremo de sobreprotegerlos. Es tan común y tan frecuente el tema que ha sido, digamos, razón de muchos expertos, de muchas entrevistas para opinar, para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, y aquí un fragmento de una de ellas bien interesante. Eva Milet. Qué buena frase nos ha regalado. A veces sobreproteger es desproteger. Tal cual. Y ese es nuestro tema de hoy, pero antes de entrar con nuestra vida real, que fue además el gestor del tema. Del tema, el que tuvo la iniciativa, quien nos contactó de alguna manera para hacerlo, y qué rico poderlo tener acá. Además, punto para los papás hoy. Un papá preocupado. Noticias, Leo, para dar. Entregas, noticias, regalos, entregas. Habíamos anunciado la entrega para el taller de Neurotips de 2 talleres virtuales y 2 presenciales. Tenían que enviar nuestros televidentes a nuestro correo grandes citas pequeñitas. Ya tenemos 25 inscritas para esto y vamos a entregarlos de una vez, Moni. De una. ¿Hacemos qué primero? Los 2 cupos virtuales. Vamos virtuales, en orden. 2 cupos virtuales. El taller entonces. Virtuales mañana. Miércoles. Sí. Sí. 2 virtuales, entonces un número del 1 al 25 por acá, por favor. 17. 17, número 17. ¿Y Dani? 23. 17 y 23, ya nos van dando los nombres. 17 y 23, de una vez los otros 2, el costeño por allá. Presenciales. 21. 21. ¿Y Dani? 3. Y el 3. Listo, mientras... Ahí están los ganadores. Mientras tenemos los nombres, yo también les tengo invitación porque mañana es el día de la virtualidad. Así hay es. Taller virtual de Neurotips y hay un Facebook Live de Tejiendo Hogares para contarles, para invitarlos, para que resuelvan todas las dudas de cómo educar a tus hijos sin maltratarlos. La invitación es a que se conecten con el Facebook de Tejiendo Hogares mañana miércoles 15 de agosto a las 8 de la noche, donde será una transmisión bastante interactiva donde ustedes podrán resolver todas las dudas. Pero bueno, y entonces, ¿cómo hago? ¿Y hasta dónde? ¿Y hasta cuándo? Estará María Alejandra Betancourt, que ha estado muchas veces con nosotros, certificada en disciplina positiva, digamos, es una de las líderes y coordinadoras del programa Tejiendo Hogares, dentro de una de sus áreas y sus ramas, que se encarga de dictar los talleres a las familias, a las instituciones educativas, y van a abordar ese tema que causa muchas inquietudes y muchos intereses. Así que conectados mañana se los vamos a volver a recordar con el Facebook Live de Tejiendo Hogares, 8 de la noche. Así es, las ganadoras para nuestros talleres virtuales son Marcela Vélez y Viviana Daza, y para los talleres presenciales Margarita Henao y Marcela Jiménez. A ellas 4 les pedimos que por favor nos escriban en el correo sus datos completos, número telefónico, nombre completo, número telefónico y número del documento de identidad, porque algunas no enviaron los datos completos al momento de la inscripción y es necesario tenerlos para inscribirlas ya. Además, definitivamente porque quienes van a hacer los talleres virtuales tienen que asignarles un código, una contraseña, para que puedan acceder en ese momento del taller, de la conferencia, para que queden habilitadas en línea y puedan obviamente hacer el taller. Muchísimas gracias, igual les vamos a poner un correíto para que de vuelta pues nos contacten y nos pongan todos esos datos, y gracias por participar. Llegaron muchas grandes citas pequeñitas que iremos viendo en nuestra pantalla. Tenemos llamada ya, en la línea está Mónica, mamá de Matías y María Ángel. Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Leito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Moni? Hola, bien. Bien, gracias a mi Dios. ¿Cómo vas? Bueno, pues no sé, como con muchas dudas con este tema de hoy, Leo y Moni, porque es que, por ejemplo, es más que todo Matías, que es el más grandecito, ¿cierto? ¿Qué edad tiene Matías? Tiene 4 años. Entonces es muy horrible manejar el sentido de la frustración, ¿cierto? Por ejemplo, lo que pasó, un caso muy puntual este fin de semana, que fue con los vecinos y las amiguitas o las vecinas a elevar cometas, y el niño se fue solo, ni el papá ni yo lo acompañamos. Cuando nos mandan unas fotos y el niño por allá haciendo mala cara, con los hombros caídos, porque no le entregaban pues la cometa a él. ¿Cómo hace uno para ayudarles a manejar esa frustración, que uno no los esté sobreprotegiendo? Uh-huh. Porque si yo hubiera estado ahí, salgo y me lo llevo, ¿cierto?
o le da uno el manazo, ¿para qué? Pero le da un, la rabia le da uno que una palmadita le manda, o venga, entonces le quita uno la cometa a la vecina, pues ¿cómo la va a quitar? ¿Cómo hace uno para ayudarles a ellos a manejar esa frustración sin uno estarlos sobreprotegiendo? Mónica, pues Leo ya está, ya lo veo ahí tomando nota para que ahorita que venga nuestro experto pues podamos consultarle. Por lo pronto te voy a invitar a que entres a YouTube y busques el programa que hicimos sobre tolerancia a la frustración. Quizá te dé muchas luces y muchas pistas, no solamente del manejo, sino además de lo importante que es que los niños se frustren, que seguramente también lo tocaremos hoy en este programa. Por ahora, pues te digo que muchas gracias, es una preocupación y estar preocupada ya es de entrada dar un paso adelante. Nos vamos a conectar de una vez con nuestro tema, aquí está nuestra vida real. Está con nosotros don Jorge Albeiro Beltrán. Jorge, buenas tardes, Leo. Bienvenido, ¿cómo estás? Señora Mónica, ¿cómo don está? Jorge, ¿cómo le va? Encaja perfecto en el tema. Yo no sé si de entrada por el tema de los papás guardaespaldas. Usted trabaja profesional en una empresa de seguridad. O sea, sí, que es un guardaespaldas literalmente, además de papá, ¿o no? Sí, claro. Es el guardaespaldas de Florencia. Además, además. Sí. Ah, yeah, okay. Porque trabaja ya en el jardín infantil Buen Comienzo, donde está Flo. Yo ya les he contado mucho. Y justamente un día que fui a recoger a Florencia, pues él me abordó y me dijo, ay, Mónica, venga, ustedes, ¿por qué no hacen en el programa? Yo que no me lo pierdo, mi esposa, el tema de los hijos sobreprotegidos, porque es que tengo un tema con mi hija, que ya está grande. Ya, ¿sí? ¿Qué edad tiene tu hija? 21 años. Ahora es mi dolor de cabeza, porque al principio yo la protegía mucho y si yo hubiera sabido que uno al protegerla tanto tenía muchas consecuencias más adelante, yo no lo hubiera hecho, porque uno como padre hay que dejar que los hijos tengan errores, uh-huh, se tropiecen y que de eso van aprendiendo ellos. Pues esa es la conclusión a la que usted ha llegado después de pasar por qué, cómo empezó la historia, que según entiendo y me ha contado y hemos podido conversar, empezó desde su propia experiencia. Sí, Mónica, yo tuve una vida muy desorganizada y cuando tengo la oportunidad de comentarle a personas o amigos o amigas mi trayectoria, hoy en día me arrepiento. Uh-huh. No sé si podré decirlo. Tanta drogadicción, tanto licor, tanta sinvergüencería que hay ahora, porque los jóvenes no piensan ni paran un momentico el mal que se están haciendo. Yo tuve, mejor dicho, usted me puede preguntar toda clase de droga que haya en este mundo. Yo la consumí en tu juventud. En mi juventud. Fuera de eso, tuve o tengo una mujer que me aguantó mucho, me toleró muchas situaciones. Debido a eso, yo tuve una salud muy, muy decaída, que si no hubiera sido por mi señora, que estuvo al pie, que inclusive ella está viendo el programa. Uh-huh. Yo le doy las gracias a ella. Y le dijo, ¿cómo se metió usted en eso? Uh-huh. Gracias por sobreprotegerlo y tenerlo aquí. Y fuera de eso, yo hacía eso con mi hija porque no quería que eso pasara. Pero espere, no nos adelantemos tanto, porque usted hizo una pregunta. Le pregunto a los jóvenes, ¿por qué no se detienen y piensan en lo que están haciendo? ¿Por qué no lo hizo usted en el momento? Mónica, yo tuve un padre que en la vida actual, él era muy bebedor, uh-huh, quizá. El ejemplo. Sí, uh-huh, pero nunca fue, que yo sepa que él fue vicioso, no, uh-huh, muy bebedor. Y debido a eso, pues yo digo que tomé ese camino, el trago. Desde muy joven yo dejé de estudiar por ponerme a beber, por conseguir plata. ¿Y, ¿y bueno, cómo era su papá con usted cuando lo veía en las mismas? La misma situación, muy protegido conmigo. Uh-huh. Él era que este muchacho, él inclusive decía, no, un hijo mío no necesita estudiar. Uh-huh. Y eso llegaba en ese entonces, él cogía plata y le regaba plata a mi mamá, le decía, no, un hijo mío no necesita estudiar. Debido a eso, yo después de que adquirí la responsabilidad, tuve la hija. ¿Pero cómo salió de eso? Mi padre. Uh-huh. Él era uno de esas personas que no, cuando se dio cuenta que yo tiraba vicio, como si fuera uno de la calle. Se te paró en la raya. Mano la raya, dura. Ay, mano sí, dura. Se le salió la mano. Pero era, como se dice Mónica, a los golpes o a los garrotazos. Uh-huh. Yo le decía, papá, yo voy a cambiar. Yo tengo que ver el cambio de mi hijo, tengo que ver el camino. Que yo veía que lo embobaba y él volvía y me decía, no. Él me echó dos veces de la casa. Y me, como yo, pues a mí la calle en verdad no he sido muy amante, le dije, papá, perdóneme, yo vuelvo a la casa, pero yo le prometo que cambio.
Y al ver que yo de estarlo envolviendo y que no cambiaba, entonces él volvía a las mismas y me apretaba y me apretaba. Me echó dos veces de la casa y usted sabe que en la casa uno tiene todo, pero de la calle a uno no le brindan esos valores, esos sentimientos, esa protección. Entonces yo dije, no, es que yo la calle no, a mí no me dan nada, los únicos que me dan son mis padres. Entonces ya después de que yo fui superando todo eso, ya me casé, tuve mi hija y debido a eso... O sea, ya se casó ajuiciadito. Un poco, sí. Porque a mi señora también le tocó presenciar mucho eso, okay. Mónica, porque yo era uno que llegaba borracho, 2, 3 de la mañana, a sacar plata con 2 o 3 mujeres en un taxi para seguir bebiendo, a sinvergüenciar. Un sobreprotegido. Bastante. Entonces, ya después de que tuve ese percance de salud y que mi señora luchaba mucho conmigo, de que yo veía que una mujer de esas, todo lo que hacía por mí, yo dije, no, pues si lo hace ella, otra persona lo va a hacer por mí. Fui cambiando ya después de que nació mi niña. Tuvimos la primera niña, se nos vino, se vino pues, a mi señora. Eso fue un dolor muy horrible que volví a la misma situación. Pero como yo he sido muy creyente, le pedí a Dios que me ayudara a salir de eso, que yo no quería volver a esa situación, que no quería volver a la drogadicción, que no quería volver al vicio, que no quería volver al trago, etc. Entonces, todo se me fue dando. Cuando ya mi madre, ella también me apoyaba mucho, le dije, mi hijo, usted sabe que tiene una mujer muy buena. Mi padre en los últimos días de morir me dijo, cuide a su mujer, que tiene una mujer buena, porque él varias ocasiones me lo dijo. Y cuando ya lo tuve en la clínica, él me dijo, los últimos días me dijo que, mi hijo, yo quiero irme tranquilo, que usted ya haya cambiado, que usted no me beba, que usted no me, que yo no me dé cuenta que usted está tirando vicio. Y bueno, sí, yo le dije, papá, tranquilo, que yo ya no tiro vicio, que ya no bebo. ¿Eso fue hace cuánto? Eso hace por ahí unos 10 años, Mónica. Y sí. Entonces, después de esa primera pérdida, nació ahora sí la hija mayor. La hija mayor, Jessie Lorena, tiene 21 años, que la sobreprotegí demasiado. ¿Por qué? ¿Usted quería que no pasara por lo mismo? Lo mismo que me pasó a mí. Yo, al ver, Mónica, que la juventud hoy en día... el vicio, que al torno que están hoy en día en el, ¿cómo me hago entender? En este mundo, que estamos rodeados ya de pura prostitución, droga, alcohol, y en el trabajo que yo desempeño, vivo, pues, veo toda esa situación y yo digo, paro un momento y digo, Señor, ¿por qué estos muchachos no paran un momento y se miran ellos el mal que se están haciendo? Pero ¿y entonces qué le hizo a usted a su hija? ¿O qué no la dejaba hacer? ¿O en qué cree que la sobreprotegió? ¿O cómo lo hizo? Yo la llevaba, si fuera al colegio, yo era estado... el único día que no la llevaba era que estuviera trabajando. Pero ya, si me tocaba, le daba mis pasadas a mi señora, vea, ve, llévemela, va y me la lleva y me la recoge y viene con ella. Y eso era así. Y nunca la dejábamos sola. Yo, afortunadamente, en eso Dios me ayudó. Hasta cierto punto, cuando ya fue cogiendo una adolescencia, yo dije, no, la voy a soltar un poco. Sin embargo, la niña, vi que... Ya fue demasiado tarde. Sí. Le costaba también tener esa independencia. Esa independencia. Y entonces yo le decía a ella, mami, vea que en la vida hay que aprender muchas cosas, no, cuídese de esto, cuídese de aquello, que hoy en día los amigos mismos llevan a uno, eso me pasó a mí. Por los amigos me llevaron a... Deje la historia ahí, nos vamos a la línea y ya venimos a terminarla. Así es, porque Lady está con nosotros en el 268-6033, mamá de Andrés Felipe. Lady, ¿cómo estás? Hola, Leo, muy bien, gracias a Dios. Aquí feliz de volverme a comunicar con ustedes. Qué bueno. ¿Qué edad es que tiene Andrés Felipe? 29 meses ya. 29 meses, muy bien. ¿Y lo sobreprotege mucho? Sí. Ahora me estoy dando cuenta con lo que están hablando y con lo que tú dijiste al principio, que creo que sí estamos sobreprotegiendo a Andrés Felipe. Pues, Lady... Porque... Perdón, Moni. Sí, dale, tranquilo. Porque esa es la época que todavía no lo hemos podido ni sacar de la cama de nosotros dos.
Entonces, y por ejemplo, yo soy una de las mamás que no lo dejo salir casi a la puerta, que si está lloviendo vengo y lo abrigo, que lo mantengo, no, pues, como si se aporrea, para mí es el acabose. No sé, me gustaría como... Claro, Lady, inquietud. Que vamos a tomar nota, pero 29 meses. Sí. Tiene esos 2 años y puntico. Y 5 meses, sí. Bueno, es que todavía está muy bebé también. Bueno, ese límite lo hablaremos. Pero, por supuesto, cabe la duda y está bien que reacciones a tiempo, sin irte a extremos. Ellos necesitan muchos cuidados, pero esa delgada línea es la que queremos hoy justamente identificar. ¿Cómo era cuando estaba bebé? Pues, y fue creciendo. Siempre le sacaban la ropa, la vestía. No la dejaban escoger lo que se no comía, la le daban la comida, le lavaban los dientes, todo lo todo, hacían por todo ella. Todo lo hacíamos por ella. Mejor dicho, lo mismo como dice aquí la señorita Lady, la mantenía, dormía con nosotros en el medio. Yo no consentía dejarla sola, inclusive le teníamos su camita, y siempre era con nosotros. Cuando ya la dije yo, vamos a soltarla un momento, no me lo preguntaba Mónica, una noche ella se me cayó de la cama. Y yo me tiré despavorido, ¿qué tal que mi amor, se me, la niña? Y cuando sentimos el guarapazo, yo mismo la cogí, ella en eso lloré, en esa llorada, y yo, ay, amor, mi niña, ¿qué tal cosa? Y eso era que no sabíamos, o no sabía qué hacer yo con ella. Y la culpa, sí, ve, yo le dije que no la sacáramos de la cama. Y entonces volvimos otra vez y al medio de los dos. Y así yo la bañaba, me bañaba con ella. Le pregunto por esas cosas que parecen insignificantes, porque por ahí empezamos, ¿cierto? Cuando los niños ya son capaces de hacer algo, a veces por el afán, por hacerlo más rápido, porque vivimos a las carreras, lo hacemos por ellos. Cosas así de simples, como vestirlos, como darles la comida, como llevarlos al baño y no dejar que se limpien solos porque tenemos afán. Bueno, eso ya lo hablaremos ahora. Pero, ¿qué es lo que está viendo usted hoy en día? ¿Cuáles son las consecuencias de haber hecho todo por ella, de haberla sobreprotegido, vigilado, de haberle negado tantos permisos para que saliera con sus amigos, de no haber, entre comillas, porque finalmente ese es el mensaje, confiado en ella? A ver, Mónica, uno sobreproteger a los hijos es no darles una libertad para que ellos se relacionen en el entorno, digamos, familiar o, o personal o con sus amistades, porque yo le decía, yo la mejor dicho, yo mantenía sobre ella porque no se me relacionara con nadie, porque yo veía o sentía que todo mundo iba como a hacerle daño. Sí, y hoy en día yo veo que ya a sus 21 años, digo yo que faltó muchas cosas de ponerle metas a ella, porque es que estos muchachos hoy en día, eso, lo sobreprotege uno y se olvidan de los quehaceres que tienen que hacer. Metas y límites. O las obligaciones y límites que tienen que tener. Y eso me pasó a mí con mi hija o mi niña, porque todavía es mi niña y esa es la que yo tengo. Y ella, yo le digo la oportunidad que tengo de hablar con ella, mami, vea tal cosa, sí, papá. Y resulta que como si uno le dijera, le hablara por uno de ellos y le saliera por el otro, ¿no? Y entonces yo... ¿Cuál es su mayor angustia en este momento? De las responsabilidades de la niña, que veo que no tiene como esas responsabilidades hacia la casa. ¿Ella está estudiando en este momento o trabajando? Trabajando, y estudia también, está en la universidad. Y entonces esta muchachita, como yo veo que yo la protegí tanto y no tuvo esa oportunidad, o no le di esa oportunidad de que tuviera esas responsabilidades para que ella más adelante viera de que hay una responsabilidad, que hay unas normas en un hogar. Entonces, eso no lo veo en ella. ¿Cómo fue la mamá? ¿Igual? Igual de alcahueta, sí, también, o ella sí ponía también mano firme, fue compartida, ¿no? Las dos, ambos, tanto mi señora como mi persona, porque yo le decía a ella y ella también hacía lo mismo. ¿Es una niña rebelde en este momento? No, es rebelde, nada. No, Mónica, sino que es que no sé qué me le pasa ahora, que es que yo le no hablo casi con ella, pero todo eso se le va a mi señora, amor, hable con ella, dígale qué pasa, que hay obligaciones en la casa, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello. Y, o sea, no quiere hacer nada, cree que todo se lo merece, es básicamente. Digámoslo así, sí. Se está ahí dejándose atender. Ajá. Yo vine a dejarme atender. Y que la mamá, ahora le digo yo,
ese es el error que hay, porque ella quiere todo, mejor dicho. Más caído. Más, sí, que me gusta esto mamá, que a mí me gusta esto papá, inclusive cuñados, y una concuñada tuve en una ocasión hablando, me dijeron, usted mismo tiene el error, Jorge, en haberle alcahueteado tanto a esta niña. Y ahora, Mónica, esas son las consecuencias de que uno con ellos en tanta protección, más adelante, no sé si el destino le cobra a uno por ventanilla. Pues Jorge, la idea por supuesto es aquí llenarnos de herramientas para entre todos lograr que esto no ocurra, y su experiencia, aunque es pasada, hoy apenas están viendo las consecuencias, y creemos que, como claro, van tan felices y mi hijo tan feliz, pero a veces ahí es donde metemos la pata, porque las consecuencias vienen es a largo plazo. La pregunta clave, Leo, que no recuerdo si está acá dentro de las que tenemos guías, es por supuesto, ¿siempre se puede hacer algo? ¿Podemos recuperar el tiempo perdido? ¿Podemos remendar esos errores que cometimos con los hijos en la infancia? Pues eso es lo que queremos resolver hoy, lo que vamos a hablar con el experto. A Jorge, infinitas gracias. Hicimos de todo para que usted pudiera estar acá, usted sabe. Ay, porque sé que el testimonio es bonito, que usted de verdad siente una necesidad de solucionar lo que está viviendo con su hija, y pues esto seguramente generará mucha identificación en otras familias. Yo ahora le decía, créame que no es el único. Hay muchas personas que están pasando por lo mismo y aquí nos vamos a ayudar. Y Mónica, y yo sé que por un lado me voy por bien servido, porque yo sé que no le falta, ojalá que no coja ese camino, la droga, porque si cogiera el camino fuera peor la cosa. Y yo sé que hay padres de familia hoy en día que están más preocupados que yo, que tienen ese temor o sienten de que la sobreprotección de los hijos, y fuera de eso tendrán sus vicios, que no les importa salir a tal hora o llegar a tal hora. En ese punto yo sí me voy por bien servido por mi hija. Pues le doy muchas gracias de nuevo por estar acá. A la mía sí me la sigue sobreprotegiendo, por favor. Claro, allá, claro. Con su trabajo. Es que esa es mi obligación. Ese es mi trabajo, de yo estar al pendiente de los niños y tan lindo. Y proteger. ¿Cómo no la voy a dejar yo tranquila al cuidado de semejante señor? Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Por el testimonio, por venir, Jorge, por sacar el rato, no, okay. Y por preocuparse por la familia. Okay. Vamos a la pausa, Moni, con el dato, y ya regresamos para seguir hablando de este tema en Paso a Paso. Si le facilitamos la suficiente confianza en sí mismo para que pueda pensar y sentir por sí solo, y le dejamos enfrentarse a las dificultades propias de su edad, podrá extraer recursos y estrategias que le harán sentirse triunfante y le servirán para arreglárselas sin sus padres en un futuro. Eso es lo que hay que hacer con nuestros hijos, lo dice Virginia González. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Ahí teníamos a Matías en nuestro Mamarazzi, un niño sobrebarrido, más bien. Ahí es muy hallado, muy trabajando, ayudando en las labores de la casa. Ahí estaba Matías. Así como Matías, ustedes pueden enviarnos también sus videos y fotografías a pasoapaso@telemedellin.tv. Hoy hablamos de niños sobreprotegidos. Y aquí vamos, está nuestro experto. Carlos Santiago Cano. De la casa. Doctor, ¿cómo están? Carlos. ¿Cómo les ha ido? Qué bueno tenerlo aquí de nuevo, doctor. Terapeuta familiar y de familia, de Forjar Familia. Un hombre con toda la experiencia que ya nos ha acompañado. Ay, que habla tan rico, que uno programas. Es aquí. Está bien enamorado. Y usted aquí más papá, de una escribe. Papá sobreprotector, aquí más vuelve a llamar, sí. Más de una escribe. Un ¿cuándo vuelve el doctor Carlos Santiago y el de barbita? Ahí la estamos complaciendo, bueno, también. Leo estar aquí, ¿verdad? Carlos, pues gracias de nuevo por estar acá con estos temas de su día a día, que le tocan todos los días
hacen consulta, que además los maneja muy bien, los entiende y los comunica muy bien, que eso es súper importante para nosotros. No basta con saberlo, hay que saberlo transmitir, y hoy queremos que esto quede, como todos los días, bastante claro. Cuando hablamos de hijos sobreprotegidos, ¿de qué hablamos? ¿Cuál es el límite? Sí, es complejo porque uno como papá inevitablemente pues tiene una función de cuidar y de acompañar. Creo que todos en algún momento lo hacemos. Yo creo que todos en algún momento somos sobreprotectores en unas dimensiones más que en otras, seguramente en algunas áreas del desarrollo de los niños más que en otras. Pero de todos modos podríamos decir que la sobreprotección o la hiperprotección o la hiperpaternidad, pues como se le conoce hoy, se concentra más en cuando uno lleva a cabo cosas o funciones que los niños ya podrían hacer a su edad. Como le decía ahorita ese texto de la doctora Virginia, que es muy acertado. Cuando yo le evito al niño un esfuerzo, porque creo que en ese esfuerzo se puede estar dañando algo, puede estarla pasando mal. Entonces nos volvemos papás muy complacientes y pensamos que eso es amor, pensamos que eso es un buen papá, una buena mamá es quien le facilita la vida a los hijos. Es muy distinto, pues tenemos que diferenciar claramente esas funciones de dar afecto, de dar protección, estar siempre disponible, siempre mimar, siempre, pues todo lo que hemos hablado de la crianza respetuosa es muy acertado, pero otra cosa es interrumpir un proceso que de manera natural se debe ir desarrollando y que es el proceso de la consecución de esa autonomía. Que a veces suena muy feo, como lo dicen algunos papás o algunos abuelos, le decían antes, no, es que también hay que dejarlo sufrir, también hay que dejarlo llorar, más sí. Que dejarlo sufrir, sí es dejarlos que tengan unas experiencias que les permita precisamente conocer o descubrir otras emociones. Pues es que distintas. Yo creo que el término sería dejarlos vivir, la vida misma trae sufrimiento, eso es redundante. Y eso está garantizado, está garantizado que los niños van a tener frustración, le van a tener rupturas, pérdidas, van a tener, le van a romper el corazón en algún momento, van a perder un examen en el colegio, van a quedar de segundos o de últimos en una carrera, o sea, eso está garantizado. Pero a veces ese amor de papás y ese anhelo por verlo siempre bien, creo que nos quita la paz y sobre todo es algo que nunca nos va a hacer felices. O sea, la sobreprotección nadie gana, el niño pierde mucho, ya lo veremos más adelante, y nunca el papá va a tener suficiente porque va a tratar siempre de estar haciendo algo que no le corresponde. Yo no puedo cargar algo que no es mío. Sí, eso es un principio, diría yo, pues como de la libertad y de las relaciones humanas. No puedo, aunque me duela tanto el dolor del otro, no puedo hacer lo propio. La única solución sería que el hijo aprenda poco a poco a hacer lo propio y a resolverlo. Entonces, por eso la doctora Eva Milet habla ahorita de por sobreprotegerlo, lo estamos desprotegiendo. ¿Cuál puede ser, Carlos, el factor determinante para que nosotros como papás caigamos en ello? Y me voy a otra cosa porque es el caso de nuestra vida real, de una de las llamadas, no sé si el hecho de que sean hijos únicos también puede ser algo, no un agravante, pero sí un factor que incline más la balanza hacia ser sobreprotectores. Puede pasar, yo no estaba en consulta que a veces los hijos únicos, sobre todo que han llegado después de muchos intentos y de muchas pérdidas, tienden a tener más atención y una expectativa mucho más alta de los papás. Como quien dice, pues este es mi regalo, este es un tesoro que yo tengo, y es muy cierto, todos lo sentimos con los papás, con los hijos, pero claro, es algo que es muy luchado, como decimos, muy sufrido, entonces es más difícil aceptar que esa persona es independiente de mí, ¿sí? Y por otro lado, pues está el pasado, el tipo de vínculo que uno tuvo con sus papás, que a veces uno lo que trata de hacer en la paternidad, ya uno como papá, es corregir los errores que han cometido con uno de los papás, o a veces incluso las culpas, los temores, los errores del pasado, que uno trata pues de compensar. Yo diría que una de las principales razones hoy de la sobreprotección o la hiperpaternidad es la culpa que tenemos los papás de no estar con ellos el tiempo, la cantidad y la calidad del tiempo necesario para poderlos conocer y para estar ahí en momentos que sabemos que nos estamos perdiendo. Entonces a veces compensamos con otras cosas como una protección desmedida. Es justo el argumento de que las épocas han cambiado mucho. Sí, lo digo por mí, porque yo recuerdo que siendo muy niño, nosotros hacíamos mandados a lejos, me montaba en un bus, 10 años al Envigado, al centro, y yo le digo a mi mamá, ¿ustedes cómo me dejan? Yo ahorita pues para dar un hijo mío a mandar, no, vaya ya a San Antonio, págame una vuelta en metro, a la esquina lo piensa ni a la esquina uno, pues, nada más, ayer lo pensaba con mis hijos para ir a hacer un mandado, a comprar una cosa a la tienda, a una cuadra, y ya uno decía, hey, si lo dejo ir solo y lo dejamos ir solo. Pero ahí pegados de la ventana... tengo que ser coherente con el tema de mañana, vaya por la leche. Ese tipo de cosas que son experimentos que pueden parecer muy, muy simples, absurdos, ridículos tal vez, son los que le van permitiendo a ellos y a uno ir soltando esa cuerdita. Vamos a seguir hablando del tema. Está Sara en la línea, mamá de María Paz. Sara, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué edad tiene María Paz? Tiene 20 meses. 20 meses, muy bien. ¿Y cuál es tu pregunta, Sara? No, quería contarles como mi experiencia como hija y ahora como mamá. Te escuchamos, dale.
Yo desde muy pequeña, pues mi papá no estuvo conmigo y mi mamá trabajaba mucho. Entonces ella, como lo que decía el experto, el tiempo, la calidad del tiempo, el tiempo era muy poco y ella trataba, cuando tenía tiempo me sobreprotegía demasiado. Entonces yo crecí como con muchas inseguridades y muchas cosas que ahora uno nota, pero pues en ese tiempo ni mi mamá sabía, ni nadie sabía, pues no nos dábamos cuenta de eso. Y ahora yo como mamá estoy tratando de enmendar esos errores, pero es difícil uno no saber hasta qué punto estar ahí con los hijos. Si se caen, uno siempre quiere correr, siempre quiere estar ahí. Si les pasa algo, uno no quiere que un mosco se les asiente, porque es como la tarea de uno como mamá. Sara, pues muchas gracias por contarnos tu historia y ese límite, ese delgado límite, es el que hoy queremos que quede claro, porque es difícil de identificar. Pues por supuesto, y el ejemplo más claro es cuando se caen y dejarlos ahí tirados, tal vez a que resuelvan, pues es complejo. Uno sí quiere estar ahí ayudándolos a levantar, pero a veces tratar de entender que él se puede levantar solo es lo que más nos cuesta, ¿no? Sí, eso que decía Sara, esa es la tarea de uno como mamá. Fíjate esa frase que tan importante, pero que hay que empezar por ahí. Debemos entender realmente qué es lo que los hijos necesitan de nosotros. Es cierto que necesitan protección, sí, pero también necesitan esa disponibilidad que puede ser de la ventana o puede ser al otro lado del parque viendo el niño cómo se para, cómo se resuelve, cómo se quita de encima este que le está pegando, ¿sí? o cómo resuelve una situación determinada. Entonces, el conocer a los hijos es la clave. Yo diría que hoy en día es cierto que los tiempos han cambiado y podría decir hoy que los papás conocemos menos a los hijos, pasamos menos tiempo con ellos, la tecnología está interpuesta, el trabajo, los tiempos del adulto no coinciden con los del niño. Entonces todo eso ha hecho un reto realmente conocer las verdaderas necesidades. Esa delgada línea requiere tiempo, es decir, tomarse un respiro, no va a pasar nada grave, tomar conciencia de lo que estoy haciendo, porque si yo inmediatamente salgo corriendo a resolver una necesidad que de pronto ni siquiera es una necesidad, simplemente es una situación contradictoria, es una dificultad que, como lo decía hace un momento, están garantizadas y conviene esperar un poco, tomárselo como con calma. Ahora está este movimiento de tomárselo lento, sí, el movimiento del el slow, ¿cierto? La revolución de lo lento, de la lentitud, y conviene también uno tomárselo con calma, viendo el niño a ver qué hace y pues por supuesto estar ahí, darle un saludito, decirle que hubo, ¿cómo vas? ¿Bien? ¿Quieres que te ayude? O, es decir, eso nos va dando a nosotros un margen de acción y sobre todo conocer el niño. En esa recomendación de conocer al niño, pues uno encuentra que una de las principales razones por la que los padres caen en la sobreprotección es justamente por desconocer qué son capaces de hacer y qué no, o sea, que sí y que no. Entonces uno hace una evaluación de, bueno, yo cómo sé si está listo, cómo sé si realmente lo puede hacer o si debo ayudarle. Y recuerdo que ya metida en este tema, creo que estaba haciendo la certificación en disciplina positiva y estaba leyendo a Jane Nielsen cuando decía, si tú vistes a un hijo de 3 años, no estás ayudándolo a vestir, lo estás ayudando a ser incapaz. O sea, yo al otro día le dije, acabo de sembrar ese niño, ahí tiene todo, ¿cierto? Sí, porque no queremos tampoco crear niños incapaces, pero uno cree que ayudándolos a vestir, pues tal vez lo que decíamos ahora, se agiliza un poco la cosa, se ahorra una llorada, se ahorra un problema, la dejada del bus, pero entonces... Claro, se lo ahorra uno, Mori, porque el niño realmente no tiene problema en demorarse un poquito más comiendo. Es por uno, es por el tiempo de uno, por las ocupaciones de uno, porque se me acaba el almuerzo y tengo que salir, entonces... María Paz, que también se llama mi hija, María Paz, termina rápido de comer, de almorzar, claro, porque yo quiero estar con ella, abra la boca, a ver, pero mire, a ver quién gana y la competencia y la cosa. Pero realmente es conocer los tiempos del niño, es detenerse por un momento y vivir la vida un poco en el ritmo de ellos. Eso creo que a nosotros vendría muy bien, pues evitar una cantidad de enfermedades y de problemas. Y un poco detenernos en qué sí y qué no, realmente qué sí y qué no. O sea, hay cosas tan sencillas como bañarlos, por ejemplo, hasta qué edad. O a qué edad son ellos capaces de bañarse solos, de vestirse, de lavarse los dientes, de ponerse su pijama. Mira, esos aspectos de la autonomía, por ejemplo, en los preescolares los conocen muy bien. Aunque sigue siendo algo que uniforma de alguna manera a los niños, es conveniente hablar con los expertos, pues, en pedagogía infantil, por ejemplo, con la profesora de tu hijo y preguntarle cuáles son los retos o los objetivos que tienen para el año. Ellos lo tienen clarísimo. Para ese año van a aprender el número del 1 al 10, van a aprender a cepillarse los dientes, van a aprender a saber si es derecha o izquierda. Porque además, sin entrar a comparar, si hay hitos del desarrollo que nos va mostrando que se está dando de una manera adecuada.
Sí, por el desarrollo también cognitivo y por las habilidades sociales y demás. Lo delicado es cuando entramos a competir y a comparar a los hijos. Por ejemplo, en los parques pasa mucho eso, que empiezan a preguntar, ve, ¿cuánto tiene el tuyo? ¿Tiene 5? Ah, pero es de agosto o es de julio, porque es que el mío entonces, pero es como grandecito. ¿Cuándo los cumplió? Claro, entonces uno empieza a angustiar por eso y esa frustración que uno tiene, el querer cumplir las expectativas de uno como adulto. De hecho, eso es uno de los indicadores de cómo doy cuenta que soy sobreprotector. A veces tenemos, antes de que el niño nazca, ya tenemos un plan de vida trazado para ese niño que debe cumplir, y si el niño se está rezagando en eso, pues voy a ser yo el que me encargo de sacar eso adelante. Entonces, la sobreprotección tiene mucho que ver con esa expectativa terca de uno como adulto, de querer imponerla, y por supuesto el desconocimiento, y también a veces la desconfianza, por supuesto, con las habilidades del niño. O sea, son habilidades que yo no voy a desplegar a menos que lo propicie, como tú decías. No es provocar situaciones de problema, pero sí por lo menos observarlas y aprovecharlas. Y es que el niño sepa que uno está ahí para acompañarlo, no para hacerle las cosas. Vamos a seguir resolviendo inquietudes. Tengo aquí la que nos hizo nuestra llamada, pero vamos a ir a un corte con la frase y ya volvemos paso a paso. La frase nos dice, el mensaje que hay detrás de papá y mamá lo arreglan todo es realmente tú no sabes hacer nada. Eso está en el ensayo Queremos Hijos Felices. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Emanuel, Paulina y Matías son los protagonistas de nuestro mamarazzi. Ahí fotos de la feria, punto para esos papás que enviaron esos recuerdos de nuestra pasada Feria de las Flores. Los que quieran hacerlo, ya saben, paso a paso @telemedellin.tv. Ese dato de preguntar en el colegio, en la guardería, bueno, ¿cuáles son los logros? Que tiene que ver con ese concepto de que está promoviendo fuertemente Tejiendo Hogares, de la gran escuela familiar, que es el trabajo en equipo. Bueno, trabajemos en equipo, es por el bien de ellos, no porque a nosotros nos toca esto y a ustedes esto no, es por ellos. Me parece clave, pues me parece chévere ese tip. Bueno, a ver cuáles son los retos este año, si se van a aprender a amarrar los zapatos, bueno, claro, hágale usted en el colegio y le trabajo yo también en la casa, porque nos cuesta a veces un poco saber para qué están preparados y para qué no. Bueno, y muchas veces nos cuesta también, perdona Leo, nos cuesta aceptar que hay personas que saben de nuestros niños, saben más que nosotros. De pronto está... Eva Miguel también menciona al papá entrenador, el que pelea con todo el mundo, quiere que su hijo, él es el que sabe pues orientar a su hijo, y no, realmente es como entender que yo tengo una función muy clara, pero hay quienes saben también del desarrollo de ellos y dejarse guiar. El papá manager. Lo que iba a decir es que ese punto que menciona Moni del amarrarse los zapatos, ese sirve, es un indicador para muchas cosas. Ese momento. Esos papás, ¿cómo se comportan esos padres sobreprotectores? Porque está el papá helicóptero, el papá quitanier, el papá tigre, ya apunté todos los que ya guardaespaldas, manager, bocadillo, la mamá karateca que te ya, resuelve todo de una. Pero todo tiene que ver con una cosa que va a la pregunta de Mónica, que fue nuestra primera llamada, y es cómo ayudarlos a manejar esa frustración a los niños. Que finalmente eso es lo que los papás buscan, que el niño no se frustre, que no se sienta mal. La cosa es que eso se entrena. Realmente la frustración es algo que se aprende. Que además como es necesario. Sí, como si fuera algo que está metido pues ahí antes, mi hijo carece de la... Como si se tratara de un chip que no le pusieron, o un cromosoma que le falta, no es eso, es una habilidad que se desarrolla pues en la realidad. Entonces la disciplina de la realidad es permitir que los niños vayan enfrentándose a retos y a consecuencias también. Pues cómo se aprende a caminar, caminando. Pues se puede ir cayéndose, sí. Y se aprende a jugar, y se aprende a discutir, y se aprende, por ejemplo, a estar solo en un descanso, o a no ser invitado a una fiesta, a un paseo. Esas son cosas de la vida, pero no soportamos que vuelva al ejemplo, cómo se aprende uno a amarrar los zapatos, amarrándoselos. O sea, dele a un niño una instrucción de cómo, o a alguien, a un adulto, cómo se amarra un zapato. Es imposible. Es la única manera es hacerlo. Es la única manera en la que se aprende. Permitiendo que el niño lo haga. Hay otra duda que yo creo que Leo la anotó ahí, y era el niño de 2 años y 5 meses, que aún duerme con los papás.
Y ese es el límite el que nos cuesta, o sea, todavía es bebé, y entonces, ¿hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empiezo a soltar? ¿Cuáles son los límites en ese ir soltando e ir confiando en ellos? Porque veíamos ahora en la frase, el mensaje que les estamos mandando es, ustedes no son capaces, para eso estoy yo. Claro, yo pienso que el límite se pierde, sobre todo cuando el niño también ocupa un lugar que no es sano para el niño y por supuesto para la pareja y los otros hermanitos dentro de la familia. O sea, ahora hay un hijocentrismo del que yo he hablado, creo que cada que me invitan aquí, ese hijocentrismo que nos lleva a perder el norte de cuál es nuestra función con el niño. Y es un culto realmente a los niños. Todo gira en torno a ellos, todo en la casa está dispuesto, pensando en ellos. Los niños también van creciendo con ese sentido de la solidaridad y de comprender que hacen parte de un sistema familiar que se rige bajo unas reglas, unas costumbres, unos hábitos, y el niño también se va adaptando a eso. Entonces, no es adaptar el mundo al niño, no es modificar todo el mundo para que el niño sea capaz de vivir en un mundo diseñado a su medida, sino al contrario, es preparar al niño para la realidad. Y el límite precisamente en ese sentido está basado en ir dando retos, en ir planteando retos, respetando por supuesto las edades, respetando lo que el niño necesita adquirir en esa relación de seguridad y de apego que va formando con sus papás, pero es también uno estando dispuesto a incomodarse un poco y propiciando de esa manera que el niño se vaya exigiendo. Por ejemplo, con el que el niño vaya saliendo de la cama se puede poner un reto de, bueno, cada tantos días vas a dormir pues poco a poco en tu habitación, entonces ir como motivando, o sea, es permitir esa exploración realmente de lo que hemos hablado en otros programas de acá, incluso con Inés Di Bartolo, que cuando el papá está ahí encima no va a permitir la exploración. Sí. Entonces, que cuando uno comparte con la pareja, digamos, esa sobreprotección, pues la cosa va como por el mismo camino, pero a lo que voy es que cuando no, es causal incluso muchas veces de divorcio, de problemas de pareja, porque entonces el mundo se volca a favor de ese niño que acaba de llegar y no al revés, lo que estábamos hablando. El niño ya llegó a una familia que ya existía, que tenía sus horarios, que tenía sus reglas, y es él el que poco a poco debe irse adaptando. Pero a propósito de nuestra vida real, ¿cuáles son las consecuencias, tal vez a largo plazo? En este momento no las vemos, ellos están felices. Son nuestros bebés, los estamos ayudando, pero ¿qué pasa en el largo plazo con estos niños? ¿Se puede superar eso después de tanta edad de los hijos? Pues mira, por lo menos hay unas etapas muy sensitivas, muy claves de esa primera infancia, en la que el niño necesita poner también como en práctica todo lo que tiene que ver con su función ejecutiva, con sentirse capaz, sentirse fuerte, sentirse competente en ir resolviendo ciertos retos que la vida misma le va poniendo, ¿sí? Una persona ansiosa, o sea, porque los padres sobreprotectores son padres ansiosos, que quieren tener todo bajo control, son personas que tienden a desarrollar en el hijo una actitud, pues, es decir, en la función ejecutiva es muy pobre, el niño no va a poder tener esa posibilidad de ir explorando y de ir poniéndose retos y sobre todo conseguirlos. Entonces, esa es una consecuencia gravísima, que es, por ejemplo, la desresponsabilización. Y la responsabilización está muy ligada a la falta de hacer propia las cosas, de hacer propio un sentido de vida, de ser solidario con el otro. Yo no me siento responsable, tú lo mencionaste ahorita en una frase y es, se siente merecedor de todo, pero no está dispuesto a dar nada, o sea, no debe nada, todo se le debe. Entonces este niño va a crecer no solo con unos trastornos en su quehacer, en la manera en que vive, en que se comporta con los demás, en la socialización, sino también en el sentido de vida. Son niños que pierden muy prontamente el sentido de vida y un norte no... Como siempre nos queda haciendo falta tiempo para terminar los temas, pero sí quiero puntualmente terminar con lo siguiente, y es cómo nos reconocemos como padres sobreprotectores, cuáles son esas señales de alarma que debemos, en este momento que estamos viendo este programa, así decir, a ver, bueno, y entonces cómo sé si lo estoy haciendo Mira, bien. Yo lo veo mucho en consulta cuando, por ejemplo, la mamá dice cosas como, no, es que me perdió el año, o es que me hizo un intento suicida, hasta ese punto se puede llegar. Entonces es como esa simbiosis tan grande que no permite que haya una individualidad en el niño, y por supuesto la individualidad es la base del respeto y de la confianza en que ese niño tiene unas capacidades distintas a las mías. Y otro rasgo es cuando no queremos aceptar que los niños tienen un proceso de aprendizaje, un proceso lento. Lo que yo aprendí en 30 años, mi hijo no lo va a aprender en 2 meses, tomará tiempo también, entonces paciencia, y sobre todo pues es entender también las raíces del comportamiento de uno como papá que pueden estar llevando a cabo ese temor y esa ansiedad en el día a día con los hijos. Carlos, un hit, como siempre, muchísimas gracias. Ti, por Moni, aquí lo volveremos a tener sin duda para muchos temas en los que quisiéramos tener a Carlos. Gracias de nuevo por estar acá. A ustedes por vernos y bueno, un programa para reflexionar, para hacer conciencia, para tomar medidas, para tomar acciones y emprender y soltar y dejarlos ser. Así es, nos vemos en otro programa mañana. Vayan, miren a sus hijos, pero déjenlos ser. Atentos, pero no les hagan las cosas. Atentos. Chao, chao.